Bueno, Luca, clasificación a semifinales. ¿Estaba en los planes esto, hacer esta campaña en la Copa? Sí, la verdad que teníamos la idea de poder llegar hasta esta instancia. A medida que fueron pasando los partidos, por ahí la ilusión fue creciendo un poco más. Y bueno, ahora estamos entre los cuatro mejores, quedan dos pasitos y vamos a tratar de jugarlo a muerte como venimos jugándolo hasta ahora para poder conseguir el sueño que es la Copa. Al estar entre los cuatro mejores, ¿cómo se hace para calmar tanta ilusión, a tanta esperanza que hay en la gente de Atlético, ¿no? Sí, obviamente estamos todos ilusionados, no solo la gente, nosotros también, el cuerpo técnico, estamos todos porque venimos haciendo las cosas bien, pero creo yo que tenemos que tratar de seguir de la misma manera. Tenemos que seguir haciendo lo que nos trajo hasta acá y bueno, eso creo que es la idea. Tenemos que confiar en nosotros, que demostramos otra vez que tenemos con qué y tenemos que seguir por este camino. ¿Cómo qué clase de rival se puede presentar Huracán en semifinales? Y como lo demostró en los partidos que jugó, este torneo es un solo partido. Si no te toca hacer bien la cosa ese día, quedás afuera. Y bueno, creo que Huracán es un equipo fuerte, duro, físicamente un equipo muy fuerte y está siempre bien parado. Y como demostró que complicó a cualquier rival, pero nosotros también somos un equipo duro y esperemos que sea un lindo partido y que podamos pasar a la final nosotros.